Muy buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo. Usted no se puede ir sin antes conocer qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Irapuato a nivel nacional, internacional y sus alrededores. Por supuesto, yo soy Alberto Segovia y vamos a comenzar este primero de abril, Jueves Santo, porque han llegado más vacunas para el estado de Guanajuato y ahora el municipio de Cortázar va a ser el primero en tener la segunda dosis para adultos mayores de 60 años. A través de un comunicado, es como autoridades federales comprendían y daban a conocer esta información, donde las brigadas Correcaminos van a llevar hacia Cortázar esta segunda dosis para lo que ya le decía, adultos mayores de 60 años. El proceso de aplicación, ojo, será un tanto diferente como se daba a conocer en primera instancia. Hay que recordar que va a ser el 2, 3 y 4 de abril cuando ahí en el municipio de Cortázar se vayan a llevar a cabo estas nuevas aplicaciones. Como le decía, el proceso va a ser un tanto diferente, ya que va a ser por orden alfabético en el municipio, va a ser por el apellido paterno, así que hay que tener más atención. Con esto se espera que haya más orden, porque lo vimos en los demás municipios, vimos cómo en los lugares donde se encontraba la aplicación de vacunas, en los módulos de vacunación, había bastante gente ya formada desde días anteriores. Entonces, con esto, esperan que haya más orden dentro de las filas, que no se aglomere la gente, que los adultos mayores, por supuesto, no estén bajo las condiciones en las que se encontraban, sobre el sol, sobre ampollas, sobre este calvario, vaya, que vivieron los adultos mayores. También hay buenas noticias para el municipio de León, y es que el delegado del programa de bienestar, Mauricio Hernández Núñez, reportó que la vacuna contra el coronavirus se comenzará a aplicar en este municipio el próximo lunes, en un audio que fue difundido a través de las redes sociales y por los medios convencionales. El funcionario precisó que este fin de semana llegará al estado vacunas AstraZeneca, por lo que se está definiendo cómo es que se va a llevar a cabo este proceso. También el delegado del programa Bienestar en Guanajuato precisó que por ser estas fechas de Semana Santa, hay que tener un poco más de cuidado. También informó que van a ser 147 mil dosis de AstraZeneca las que van a llegar a este municipio. Entonces es importante que nos mantengamos atentos a todo lo que va a conllevar esta aplicación, tanto en Cortázar por la aplicación de la segunda dosis hacia los adultos mayores, como en el municipio más grande del estado de Guanajuato. Finalmente, también se dieron a conocer las cifras de COVID-19. ¿Cómo es que se van a llevar? ¿Cómo es que ahorita Guanajuato presenta estas cifras? Hay 28 personas por COVID-19 que lamentablemente han fallecido a causa de este terrible padecimiento que estamos viviendo. Ahí la Secretaría de Salud en el estado dio a conocer que se registraron 171 contagios en la entidad de Guanajuato, en diversos municipios, de acuerdo al reporte que nos envía el secretario de Seguridad, el secretario de Salud en el estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez. En el acumulado existen 128.995 casos positivos, así como 115.025 pacientes recuperados. Escuche usted bien, 115.025 pacientes recuperados. De igual forma, hay 10.151 personas que lamentablemente han perdido la vida por esta pandemia, dentro de esta pandemia, y hay 321 casos en investigación. Eso es lo que nos reporta la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. Hay que recordar que la mayor parte de los casos positivos se encuentran en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato y, por supuesto, en el municipio más grande del estado, en el municipio de León. Por otra parte, también se dio a conocer, y es un tema importante que ahorita estamos viviendo porque estamos a cara de las elecciones más importantes que va a haber a lo largo del país. El alcalde municipal de aquí del municipio de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, hablaba después de haberse dado los ataques hacia los candidatos del PRD, qué era lo que ocurría. Y Ricardo Ortiz decía que ojalá que estos ataques hacia los candidatos sean hechos aislados y no algo personal hacia los alcaldes. Vamos a escucharlo. Pues mi
por lo que estamos viendo, creo que no hay ningún estado de la República donde no haya habido alguna circunstancia de esto. Sí se ha incrementado la violencia política, digamos, en unos estados más que en otros. Aquí lamentablemente tenemos esos dos fallecimientos. Yo espero que sea una situación aislada, que ojalá que no sea una constante. Por nuestra parte, la recomendación que hacemos en general a los candidatos es que si desean algún tipo de seguridad, nos lo hagan saber a través de los canales oficiales, que son el Instituto Estatal o el Instituto Federal. ¿Alguno ya la ha pedido? No, hasta ahorita no, porque lo tienen que hacer a través de ellos y el INE o el IE ya nos lo indican a nosotros, ¿no? Pero, vamos, es una opción que tienen, pero también, repito, no quisiera dimensionar de más el tema, ojalá que ahí quede, ¿no? Alcalde, este sería el último evento. Como decía el alcalde del municipio de Irapuato, Ricardo Ortiz, esperemos que estos ataques hacia los candidatos del PRD hayan sido, y hacia los demás, hayan sido hechos aislados y no hayan sido hechos personales. Por otra parte, también la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del municipio de Irapuato ha reportado una baja sobre los delitos de alto impacto. Decía que de 2018 al 2020 el homicidio doloso ha disminuido un 20% en Irapuato y hasta un 12% las lesiones dolosas, de acuerdo al reporte del Secretariado de Seguridad y del Secretario de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, Pedro Cortés Zavala. Indicaba que el robo a negocios ha bajado un 22% y un 52% el robo a automóviles ante estas acciones implementadas que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Irapuato. También decía que el robo a casa-habitación se ha logrado disminuir hasta en un 34% y en un 11% la violencia familiar. De igual forma, un 42% el robo con violencia en la ciudad. Añadió que si se revisa la estadística de enero a febrero con la del 2020, hay un aumento en el robo de vehículos, pero indicó que solamente hubo dos robos en este rubro prácticamente. También, y de igual forma, decía el secretario de Seguridad Pública del municipio de Irapuato que la corporación es referencia a nivel internacional, a nivel nacional, y después esperan que sea a nivel internacional. ¿Quiere conocer la información? Vamos a escucharla. Consolidar la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es uno de los objetivos de la Administración de Irapuato para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Durante la presentación de las acciones en materia de infraestructura para la seguridad, se destacó el equipamiento de 7 delegaciones de la Policía Municipal con centros de monitoreo propio. Además de la dignificación policial, la capacitación constante, equipamiento, implementación de protocolos como Vivo Segura y las unidades especializadas de atención a víctimas. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez explicó que las acciones implementadas en la administración a favor de la seguridad colocan a Irapuato como un referente en esta materia a nivel estatal. Irapuato, sin duda alguna, y la verdad me da mucho gusto decirlo, se ha convertido en materia de seguridad en un referente estatal. Somos, por ejemplo, la cuarta corporación en todo el país en obtener la certificación de Certipol. Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que todas las acciones implementadas en la administración de manera transversal abonan a este rubro. Y ya que estamos aquí en el municipio de Irapuato, servicios públicos también va a incorporar una barredora mecánica, esto para eficientar el barrido a pie que tienen los servicios públicos del municipio y también para eficientar la necesidad que se presenta en las grandes vialidades. Para atender y mejorar la imagen en las vialidades de mayor velocidad, la Dirección de Servicios Públicos inició labores con una barredora mecánica. Jorge Medina, titular del área de limpia y aseo, compartió que, con este sistema de barrido mixto, diariamente se atenderán hasta 70 kilómetros de bulevares y avenidas de mayor conflicto vial. Hay avenidas muy grandes y demandantes que por su complejidad no pueden atenderse con personas pie-tierra. Para eso está la barredora. Y bueno, nos va a sumar mucho, sobre todo, no nada más en la imagen, ¿no?, sino también para salvaguardar la integridad física de los compañeros de aseo público.
avenidas como Cuarto Cinturón Vial, Pasos Deprimidos, Solidaridad, Boulevard Avillas, Díaz Ordaz, Mariano J. García y los accesos a Irapuato, como el de Salamanca, Abasolo y León, son atendidos en horario nocturno con este sistema. Con el programa de barrido manual, una cuadrilla de 98 personas realiza la limpieza en avenidas secundarias, además de la limpieza de postes, retiro de publicidad, entre otras actividades. Con esto esperemos que sí sea eficiente el servicio que dan en las calles. También lo que esperamos que sea eficiente es el consumo de agua, la dispersión de agua que nos da Japami, y ellos buscan que esta sea universal. Como parte del compromiso de cobertura universal de servicios, Japami realiza obras en infraestructura hidráulica y sanitaria para beneficio de las y los irapuatenses. Introducción de agua potable, construcción de tanques elevados e introducción de drenaje sanitario son algunas de las acciones que el organismo realiza en Irapuato. Hugo Zaragoza, director de Administración de Obra, explicó que estas acciones tienen el objetivo de concretarse este 2021. Se hacen con la finalidad de llevar la cobertura de los servicios básicos a la mayor o a la totalidad de los habitantes del municipio, ya sea dentro de la zona urbana, incluyendo a los de los habitantes de la zona rural. Entre las comunidades beneficiadas se encuentra San Cristóbal, Lo de Juárez, San Ignacio, Trinidad de Temascatío, Carrizalito, La Calera, Aldama, Valencianita, Tome López, Santa Elena, entre otras. Y bueno, con estas acciones esperan que sí haya esta cobertura universal que ya vaya mucha gente requiere en el municipio de Irapuato. Es primero de abril, soy Alberto Segovia y vamos a llevar a usted pues la información. No se podía ir usted sin antes conocer todo lo que teníamos preparado. Recuerde, si usted descansó, quédese en casa, no hay que salir, no, las condiciones no están para hacerlo. Evitemos viajar, evitemos estar en lugares encerrados. Es por eso que mejor nos quedamos en casa, quédese disfrutando de estos espacios de información. Soy Alberto Segovia, nos vemos la próxima.